los juegos tradicionales son más divertidos que los que ahora jugamos, porque son más prácticos y lo puedes practicar en tu casa, en donde tú quieras. Los juegos que nosotros practicamos son el balero, el trinjorocho, la timbomba, los zancos, las piedritas que es cháchara, brincar la soga, los aros. La diferencia entre la tecnología y esos juegos es que la tecnología te echa a perder todo tu cuerpo, te echa a perder tu mente, tu vista. Y en cambio esto no te echa a perder nada, son divertidos. Practicamos nosotros en la calle, a veces en el parque. Lo que tienes que hacer con el balero es meter capiruchos. El que meta más capiruchos es el que gana. Como que te reúnes con los que conoces y te diviertes más. Esto se trata de cuántos puedes girar, como el que dijeron que puede mover 8. Quisiera superar el récord del yucateco de mover 15 timbrochos. Mi juego favorito es zancos. Me gusta porque hay que tener mucha coordinación, fuerza y equilibrio. Cada vez que vamos a encuentros, nos vestimos de manta, llevamos un traje de campechán, porque como vamos a representar al estado de Campeche, llevamos un traje de campechanos y para representar a Tenau llevamos este traje. Un consejo que yo les daría a los niños es que se acerquen a practicar. Que los niños se animen a jugarlo en su casa, que los jueguen, que les guste, que lo quieran aprender y no lo dejen. Yo les recomiendo, es muy divertido. Cuando venimos acá con el maestro, él nos pone a jugar con mis compañeros también. Jugamos, echamos un poquito de relajo también. Y es, así te vas divirtiendo, hacemos competencias de arte, todo. Es padre, es divertido.